Muy bien. Lamento que el horario de la segunda mañana, Jonathan. No, vuelve el pase. Sí. Vuelve el pase. Vuelve el histórico pase, Marcelo. Qué lindo. No, ni loco. Perdón por la franqueza. Durísimo. Durísimo. Bueno, con la única persona que estoy dispuesto a hacer un pase hoy en día es con Johnny Viale y su equipo. Punto. Vamos, Marcelo, ¿de quién? Lamento que te tengas que ir. No, Marcelo. ¿Qué venís? Otra vez. ¿Quién sos? Se arma la mañana. Vamos a hacer de 7 a 12, como el histórico, rapidísimo. Muy largo, muy largo, Carlos. Sí. Ahí está. O sea, si gana Pichichi. 15 de la mañana, 5 grados la temperatura, un clima agradable porque gobierna el número uno, Daniel Osvaldo Scioli. Chupame. Pichichi, dale gas. Mirá, ahí está. No va a aumentar el gas, gracias a la gestión Pichichi. Muy bien. Mucho más. Sí. Una mala noticia. No, sería hacer una sola Radio Nacional. Sería como unificar Radio Nacional en Rivadavia. No, es un poquito autoritario eso. No, mire. Mira, Oscar, ya han salvado Rivadavia, el señor Figo, de una quiebra. No lo vas a meter en otra. No, Johnny. Sí. Coincido absolutamente, sí. Marcelo. Claro. Ahora no me tutea. No me tutea. No. Me trata de usted. Y bueno, algo lo has hecho. Te portaste mal. Serás castigado. Te has portado mal. Estás portando mal. Hey, me voy a la mierda. Me voy con la nata. No. Se fue. Marcelo. No. Se fue. Qué va. Lo mío es la integración, Marcelo. Ya se ve. Integremos todos. Qué bárbaro. Antes de saludar a Carlos, ¿algún off, Marcelo, Bonelli? ¿Algún off, digo, después del cierre de Alianza? Tremendo, ¿no? Voló todo por el aire. No, y me imagino además en el entorno de Sergio Massa, la ansiedad que debe haber. Hoy habla Cristina, ¿eh? Me imagino que. Atención, cerca de las 6 de la tarde habla ella. Sí. ¿Qué tal, muchachos? Ayer había un silencio. Ayer, Marcelo. Buen día, Romy. Buen día a todos. ¿Qué tal? Hola, buen día. Había un silencio estampa ahí en el masismo ayer. Sí. Y lo que pasa es que no les gustó nada, ¿no? ¿Qué pasó? Parece sí, que sí, sabemos, Marcelo. Sí, lo que pasa, mucha calentura. Sí, me imagino. Mucha calentura porque esperaba él ser ungido. Con el 7-8 pensaba que le iban a hacer un acto. ¿Alguno, Marcelo? Está bastante complicada la situación. ¿En serio? Porque, bueno, incluso sonaba Malena Galmarini como compañera de fórmula. Sí, va... Axel a gobernación, pretendían poner ahí a Malena como vicegobernadora o como vicepresidenta. Ahora se está hablando de máximo vicegobernador, ya cualquier cosa. Ah, mira, bueno, también. Cualquiera tira cualquier para nombre. Para juntar votos. Tienen ganas de perder y bueno, lo querían poner al chico. Lo que pasa que Máximo dijo, papá siempre decía, ojito con él. Ojito con Comanche, porque este nos va a cagar en algún momento. Papá. ¿Cómo Comanche? ¿Quién es Comanche? ¿Por qué? Sí, le decían así a Scioli. Ah, Comanche. Ah, sí. ¿Por qué Comanche? Ah, ok. Sí. Una locura. Pues si lo repetís. Pues además es lo que mis hijos usan un sticker tuyo. Sí. En el chat que tenemos los cuatro. ¿En serio? Mis hijos varones. ¿Era? Yo se lío lo de los hijos de Marcelo. Sí. ¿Qué dice el sticker, Marcelo? Terrible. Es muy bueno. Es genial, mira acá se lo muestro. Terrible. Sí, es buenísimo. Terrible. Qué sorete. Los chiquilines. Entonces, vos sabés que yo tengo problema de vista. Entonces, recibo de mi hijo Gastón un sticker con la foto de Marcelo Bonelli. Y esto fue ayer, ¿no? Sí. Yo voy a armar ahora un sticker tuyo con uno de Margarita Stolbizer, lo haciendo así con ojo. Pero viste como el sticker no se puede agrandar. Está la fotito de Marcelo y abajo en negrita una palabra. Entonces me tuve que poner los lentes porque no veía lo que decía. Claro. Y eso, mi hijo Gastón, que es un turro. Sí. Y fíjate lo que dice, ¿no? Sí, y salió el padre. Terrible. Sí. Me pareció genial. Los longobardes son malos, Marcelo. Si no, la que tenés que hacer, Marce, es haces captura de pantalla y después lo amplías. Yo hago eso. Yo también a veces. Chiquitita. No ven un sorongo. No vemos nada, somos un desastre. Bueno, tranquila. Bueno, ¿alguno, Marcelo? Mirá, a este momento, a esta hora, bueno, complicaciones. Con Sergio Massa, ¿no? ¿En serio? Porque, ¿viste? ¿Tenés algo de Massa? Está tirando este fuego cruzado ahí, ¿eh? ¿En serio? Esto es preocupante, ¿eh?
¿Qué pasó? No, parece que dijo, lo dejo a Rubinstein y que se incendie todo. O sea, Rubinstein en su lugar. Pará, muy amenazante. Sí. Qué pobre, locura, pobre, ¿no? Pobre Gabriel. Igual ya está. Decile a Massa que ya está prendido fuego todo. Como bueno, terminó. No hace falta que se vaya para que se prende fuego. Esto es impresionante porque otra vez Alberto Fernández vuelve como a psicopatearlo, ¿no? Sí, es verdad. Con la guitarrita. Yo creo que subestimamos el poder de locura de Alberto, ¿no? Un gran perverso. Con la guitarrita, despacito. Hasta ahora, digamos, no hay un candidato. Está todo volátil, ¿no? Porque por un lado es o Axel va a la provincia, pero puede ir a la nación. Claro, ahora están moviendo que Axel puede ser candidato a presidente de nuevo. Otra vez, volvemos con eso. Le están haciendo nota a Guado, ¿viste? Ahora me enteré que es terrateniente y que está bien. ¿Guado? Millonario. Ah, pero está bien, porque leí una revista kirchnerista que ahora dice que está bien tener campo. Resulta que ahora está bien. Tienen campos en Uruguay. En cualquier caso, en cualquier momento arranca un subte ahí en la ciudad de Mercedes con la guita que están bajando en Mercedes. Se van a construir un subte, parece. Willy está. Creo que me iban a mandar unos salames de Mercedes, Willy. Salame Quintero. ¿Por qué? ¿Los mercedinos? ¿Qué tienen que ver? Los mercedinos. Los mercedinos se merecen eso y mucho más. Desde que llegamos a Redavia, Willy está terrible. Willy está tremendo. Mala compañía. Parece que es dueño de medio Mercedes, igual. Y el hermano. Y tiene una sobrinita, ¿no? Parece que. Sí, que se viralizó el otro día. Viralizó, pero bueno. El audio. Bueno, saludamos a Carlos, ¿te parece? Marcelo, siendo las 10 y 11. Gana Argentina 1-0, sigue todo igual. Qué nota hoy también en la tapa de la Nación, Carlos. Tremendo hoy la columna sobre Mereciano Senna, tremendo. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos colegas? Gracias por destacar este trabajo que hicimos, porque es como una especie de descripción de lo que es la Argentina feudal, que es muy difícil de cambiar. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande para Elsa Fiore, que nos manda saludos. Para Majo Toledo, también dice acá Daniel, el panadero de Pilcanilleu. Con Majo, mi señora, mareando. Ah, mareando por. Ah. ¿Qué? Agarran la masa y la marean. Los escucho todos los días. Un beso al hongo, dice. Sí, muchas gracias. Nilda Ferreira también nos manda saludos. Patricia Alejandra Martínez, Jorge Luis Selener, Eduardo Cepeda también, Roberto Fabián López, Claudia Ruiz Ballesteros, Marcelo Olmedo también, otro gran oyente. ¿Cuántos oyentes? Impresionante. Y el amigo Marcelo Colón, que dice: los amigotes invitan al recién casado a tomar unos tragos. El hombre le promete a la mujer que estará de regreso antes de la medianoche. La fiesta se extiende, el hombre se pasa de tragos y le dan las 3 de la madrugada en el reloj, justo entrando a la puerta de su casa. Justo en ese momento el reloj da 3 campanadas y el tipo, temiendo que la esposa se despierte, imita las campanadas. Ding, dong, ding, dong. 9 veces más para que la esposa piense que son las 12 de la noche. Ah, mirá, buena esa. Orgulloso de su rápida maniobra para evitar conflictos, se mete despacito en la cama. A la mañana siguiente la mujer le pregunta a qué hora llegó. Él responde: a la medianoche, mi amor. Ay, entonces, querido, tenemos que buscar otro reloj. ¿Cómo que otro reloj? Sí, ayer dio 3 campanadas. Hizo una pausa, eructó, dio otras 4 campanadas, se le aclaró la voz con un carraspedo, dio 3 campanadas más, se tiró un pedo, dio un par de campanadas extra y finalmente se meó encima.